Sean todos bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales, y hoy estaremos hablando de la actualidad del fútbol cubano. Una actualidad que nos lleva a repasar lo sucedido con la selección nacional en la primera ventana de la Liga de Naciones de CONCACAF 2024. Una doble fecha donde el elenco cubano logró un importante punto como visitante en Jamaica, pero luego dejó escapar par de unidades en casa frente a Nicaragua. El camino a la permanencia en el nivel A de la Liga de Naciones de CONCACAF comenzó para Cuba con su complicada visita a Jamaica el 6 de septiembre. El Independence Park de Kingston acogió un duelo en el que los Reggae Boys salían como los grandes favoritos para quedarse con los 3 puntos y además por goleada. Las bajas de la selección cubana para el encuentro tampoco daban mucho margen al optimismo, pues jugadores jóvenes y otros de roles más secundarios en el plantel debían asumir el protagonismo contra uno de los mejores equipos de la región. Desde el silbatazo inicial quedó bien clara la apuesta del cuerpo técnico, bloque bajo, líneas bien juntas y mucho sacrificio para incomodar las acciones ofensivas de los locales. El plan marchaba de maravillas hasta la expulsión de Junior Yuri Pérez en el cierre de la primera mitad. Con toda la segunda parte por delante y un hombre menos, tocaría sufrir y multiplicarse en labores defensivas para evitar la caída del arco custodiado por Raikou Arozarena. El guardameta de Las Vegas Lights de la USL de Estados Unidos volvería a ser figura y con hasta 7 atajadas contribuía a que la selección cubana se fuera de la capital jamaicana con un valioso punto tras empatar sin goles con un conjunto plagado de futbolistas de la Premier y otras ligas europeas. Bueno, primeramente mandarte un saludo a ti, Osman, y a Niurka y a todos los seguidores del programa. Aquí contesto la pregunta, ¿no? De por qué decidí no ir a esta convocatoria de septiembre y a estos dos partidos, ¿no? Tan difíciles que teníamos con la selección. Y bueno, fue una decisión personal que obviamente hablé con el cuerpo técnico, con el míster, para llegar a un acuerdo y comentarles un poco mi situación, ¿no? Yo al final, el último encuentro oficial que tuve fue el 6 de junio, que ya sabemos que fue 45 minutos y me tuve que salir por el esguince de grado 2 que tuve allí en Honduras. Y bueno, yo sentía que a lo mejor no podía dar todo lo que puede dar, ¿no? Como jugador cabafe en el campo, porque obviamente llevaba 2 meses sin competir. Obviamente tenía ritmo competitivo, así se lo transmití, o sea, competitivo, ritmo físico, ¿no? Se lo transmití al cuerpo técnico porque llevo trabajando con mi preparador físico, con mi nutricionista y demás todos estos meses, pero no he tenido ese roce competitivo, ¿no? Para poder estar al 100% en las competiciones. Y bueno, pues eso fue la toma de decisión que tuve, aunque fue una decisión muy difícil, pero bueno, creo que era la más acertada y mejor para el equipo. Bueno, primeramente, en cuanto al partido de Jamaica, felicitar a mis compañeros porque conseguimos un punto muy, 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 muy valioso que nos va a dar mucho en estos 4 partidos y en estas fechas de la Liga de Naciones. En cuanto a mí me gustó el partido, yo lo tengo que ser sincero. Además, como defensa, esos partidos se disfrutan porque estás 90 minutos ahí, y el equipo supo sufrir, te quedas con 10, en una acción fortuita,
y el equipo sabe cerrar filas, obviamente. Y yo creo que el partido que se planteó contra Jamaica era el que había que plantear. Creo que vas a la casa de un equipo individualmente, por nombres, mejor que tú. Y creo que se plantea un buen partido. O sea, sabemos que Jamaica es un equipo que brilla por sus individualidades, pero carece de esa colectividad, de ese entendimiento, de esa química grupal. Pues obviamente yo creo que un partido táctico organizado y un partido tratándoles de llevar esos conceptos era donde íbamos a sacarles partido y ganar. Que creo que eso es lo que nosotros podemos tener mucho más, que tenemos esa química y esa cohesión grupal, ese trabajo colectivo y ese sufrimiento que a mí, pues en lo personal, me gustó mucho. Y yo lo digo, creo que se planteó el partido que habría que plantear con las condiciones y con todo lo que ha pasado. Y creo que después se supo sufrir y bueno, yo muy contento y lo único que puedo hacer es felicitar a mis compañeros que sufrieron y sacaron el punto como leones. Jamaica CONCACAF Nations League action continues again tonight. League A Group B will feature Jamaica. You know you're going to have a tough night because it's more about the physical and... Filiberto Martinez blows the opening whistle and this contest is underway. A twist and turn, Reyes inside and out. Juggling around, that shot just for Palmer. Fine job. Not only able to put it on a tee for himself. Jamaica National Stadium should result in a booking. I wouldn't be surprised if we see it come right now from our lead official. Not at all. But it's not a smart one either. Four inside the 18. Back post header. It goes off of woodwork. Possession. Antonio toe tapping. Right hand side of Rosarena comes up. Takeaway here just outside the 18. We're going to have a foul being called. And we'll see where our lead official points at, if anything. Yeah, that should go as red. Cuba holding on for dear life and down a player. Second half has officially begun. No score. He's the only one to come into this contest. Weak side pursuit. Top of the box. Another shot. Palmer and Antonio that have just flat out missed. Gray included. Good ball by Bell on the left side. Put it into a vacant area. Waiting for his teammates to retreat. Espino from about 40 yards out. Let's it rip. That one got past Blake. That was a missile. Good hesitation. Back post action to Rosarena. Trying to reset. Nicholson gave it up. Into the box. Oh, Reed lost the header. You're almost at a loss for words in a situation like this. Reed first, Nicholson. I don't know how you miss. I have no idea. That is unbelievable. To hit that ball with that. Collision near the sideline. Do we get yellow? Yes, we do. A little bit of real estate, but it was wiped out. Back comes Cuba. And that's going to be a hard shoulder and should be an immediate yellow card to Campbell, and it is. Completely unnecessary. Lowe was the one that made that heavy contact, and our lead official, Filiberto Martinez. El punto de visitante en Jamaica dejó a Cuba en una muy buena posición de cara a su choque en casa contra Nicaragua. Más allá de la ausencia de Junior Yuri Pérez por la expulsión y del nuevo parche para formar la línea defensiva, había consenso entre aficionados y especialistas sobre las posibilidades de derrotar a los nicaragüenses en el estadio Antonio Maceo de Santiago de Cuba. En sus visitas previas a la mayor de las Antillas, los nicas no habían podido ganar hasta en tres ocasiones en lo que va de siglo XXI, mientras en los últimos cinco enfrentamientos entre ambos de 2019 a la fecha, los cubanos sumaban tres victorias, un empate y una derrota. Números que si bien eran fríos y podían no reflejar las realidades de un partido, inclinaban ligeramente la balanza en favor de los llamados Leones del Caribe. Pues un partido desde fuera de la selección, pues con mucho nervio. Yo soy de los jugadores que yo prefiero estar en el campo y sufro menos en el campo que estando fuera, porque con fuera mucho nervio, mucha
mucha tensión, porque siento que no puedo participar, que no puedo hacer nada, y eso me pone mucho, me pone como los nervios a flor de piel, los sentimientos muy, ¿no? Entonces, yo prefiero estar dentro y se vive con, pues eso, con mucho nerviosismo, como ves. Aquí estamos viendo el partido contra Nicaragua, que vamos ganando, así que aquí estamos apoyando desde el lugar que sea. Permeado por ese halo de misterio que caracteriza a la selección nacional desde hace algo más de un año, llegó el día del partido entre Cuba y Nicaragua. La gran sorpresa en el once inicial del 10 de septiembre la protagonizaría el cancerbero espirituano Ismael Morgado, quien se pararía bajo los tres palos en detrimento de Raikwa Rosarena. El cambio a la línea de cuatro en la defensa mantendría a los mismos jugadores que habían enfrentado unos días antes a Jamaica, con el villaclareño Dariel Morejón como jugador con más experiencia en esa zona del campo y, por tanto, líder de un sector vital para implementar la filosofía de juego del actual proceso. La media cancha también sufriría modificaciones y la presencia de Dairon Reyes y Yasnier Matos como interiores dejaba entrever las intenciones de dar un paso al frente y tratar de generar acciones ofensivas para Daniel Díaz, Onel Hernández y Michael Reyes. Impulsado por ese público santiaguero que después de par de años ya se siente más identificado con la selección, sobre todo ahora por la presencia y protagonismo de jugadores del territorio, el plantel cubano salió impetuoso a la superficie sintética del Antonio Maceo. Sin muchos excesos de juego colectivo, el seleccionado nacional logró llevar peligro a la meta rival y al cierre de la primera parte se encontró con una jugada en el área que derivó en el penal convertido por Karel Espino para el 1-0 parcial. En el complemento, los nicaragüenses buscaron con más ímpetu que ideas el empate, pero no sería hasta la salida por molestias físicas de Espino que transitarían con mayor facilidad por la zona de creación. Entre protestas al árbitro, mal manejo de las contras y respuestas a las provocaciones del rival, el equipo cubano fue presa de su inexperiencia y terminó dejándose 2 puntos en el último minuto del tiempo de compensación. De quedar bien cerca de la permanencia con 4 puntos en las 2 primeras fechas, ubicarse en la 4ª plaza del grupo B con 2 rayas, por detrás de Jamaica y Nicaragua, punteros con 4 unidades y Honduras tercero con 3. Completan la llave Trinidad y Tobago y Guyana Francesa con 1 punto. Saludos, Manny, y para vos, todo tu equipo de trabajo y todo el equipo de Telerebelde, también un placer poder siempre saludar a al hermoso pueblo cubano. Ayer Nicaragua me parece que saca un punto inmerecido, saca petróleo de suelo cubano porque hizo muy pocos méritos la selección nacional nicaragüense para evitar la derrota. Creo que Cuba fue mejor en prácticamente todo el partido, le faltó pegada. Es evidente que Michael Reyes no llegó en su mejor versión porque tuvo 3 opciones muy claras de gol. Me queda la impresión también de que Castillo, el técnico cubano, se echa para atrás muy temprano y deja de hacer, o cambia, digamos, el método que le había permitido hacerle daño a Nicaragua en la primera parte. Eso lo sabe hacer, lo sabe leer bien Marco Antonio Figueroa, aplica variantes ofensivas, retira su volante recuperativo, ingresa delanteros y al final, bueno, pues Nicaragua termina sacando un punto importante. Creo que la ventana es positiva para Nicaragua, más allá de los 2 puntos de Cuba. Obviamente, esta es una selección cubana en donde faltan, ¿no?, jugadores importantes, algunos por lesión, otros por decisiones técnicas que son muchas veces difíciles de comprender. Pero creo que es un proceso que dentro de las complejidades de tal avanza de alguna manera positiva, pues Cuba no deja de sumar en la ventana FIFA, suma 2 puntos y ahora tendrá que prácticamente rayar la perfección. Pero creo que Cuba fue mejor que Nicaragua y creo que Nicaragua sacó un punto que no mereció sacar de Cuba. Bueno, en cuanto al tema que me comentas, ¿no?, de que pues la afición y muchos especialistas y demás como que sí, nos exigen más, ¿no? Pues bueno, yo lo entiendo y es verdad, siempre hay que exigirse más de esa premisa, hay que partir, ¿no? Siempre tenemos que pedir más, siempre tenemos algo que mejorar y ahí está, yo creo, ¿no?, la evolución y el desarrollo. Ahora, es verdad que venimos con muchas caras nuevas, mucha cara joven y obviamente tenemos que tiene que ir todo el mundo cogiendo la misma idea que propone el míster, los conceptos y demás. Entonces no es tan fácil, obviamente.
estoy de acuerdo que podemos mejorar, tenemos que seguir mejorando porque nos falta mucho y hay que centrarse en ello. Obviamente, el otro día fue un partido dentro de los que cabe bastante complicado y yo creo que es de hay más no que aplaudir que de criticar. Pero bueno, tenemos que mejorar, tenemos que pulir detalles, con balón, sin balón, conceptos tácticos, y tenemos que seguir puliendo, como digo, esos detalles para hacer una performance mucho más vistosa y mucho más cómoda también para nosotros dentro del campo y más vistosa y cómoda para el espectador. Sobre los partidos de la selección nacional, el pasado viernes se jugó frente a Jamaica un partido que fue mediocre por la selección nacional. Y considero que fue mediocre porque se le pudo haber ganado al equipo jamaicano, que no presentó un argumento futbolístico lo suficientemente sólido como para ser tremendamente superior al equipo cubano. De hecho, considero que el equipo cubano, los jugadores de manera individual, hicieron mucho mejor rol en el uno contra uno. Lo que pasa es que en el 11 contra 11 no pudieron con el conjunto caribeño. Y lo otro es que creo que la defensa, el rol excesivamente defensivo de los equipos cubanos desde la presencia del actual seleccionador nacional, pues hace que se pierda un poco en cuanto a identidad futbolística, se pierde un poco en cuanto a argumento futbolístico, en cuanto a posibilidades, en cuanto a realidades. Se trabaja demasiado en defensa y además mucho desgaste físico para los jugadores. El partido creo que se pudo haber ganado ante Jamaica y no se perdió, lo que es teóricamente un buen resultado, no se perdió porque sencillamente los jugadores dieron una garra y mostraron una garra que caracteriza al futbolista cubano sobre muchísimas cosas. Aunque pierda, aunque caiga por goleada, siempre va a mostrar una tremenda garra combativa. El partido contra Nicaragua fue un partido que quizás es de lo mejor que tácticamente ha presentado Yuriel Castillo como entrenador de la selección nacional. Sin ser un partido brillante, por lo menos intentó dar un poco más la cara. No podemos culpar el gol de los nicaragüenses casi al cierre del encuentro. No podemos culpar al entrenador por ese gol. Eso fue un error de la defensa y, por supuesto, los errores en la defensa se pagan caro. ¿Hasta dónde podría estar la respuesta o la responsabilidad del entrenador en la no convocatoria de jugadores de posición natural de corte defensivo? Hablamos de Jorge Corrales, hablamos del defensor Modesto Méndez. Hablamos de ese tipo de jugadores de corte defensivo, con trayectoria, con historia, que no son muchachos nuevos, que no son muchachos con futuro, que ya son muchachos con presente y con historia dentro del fútbol, además con liderazgo dentro de la selección nacional. Eso pudo haber costado. ¿Qué pudo haber sido otro resultado? Esa es una película que nunca vamos a conocer porque no fue así. No se convocaron y lo que pudo haber pasado solo queda en el campo de la especulación. Sobre el tema comunicacional, la selección nacional desde la entrada del actual entrenador tiene un hermetismo que no hay mucha comunicación con los medios de prensa, sobre todo con los medios de prensa que trabajamos en el sector estatal y que cubrimos el fútbol nacional fundamentalmente, por encima de otras cosas. Eso es un gran error en pleno siglo XXI, que la AFC y que el seleccionador nacional priorice la hermeticidad sobre la comunicación. Creo que es un gran error que va a costar a la larga, porque además ya está creando una separación entre el aficionado, aunque se haya llenado el Antonio Maceo, crea una separación entre el aficionado y el jugador de nuestra selección nacional. Resultados contra convocatoria o contra estilo. El resultado está bien cuando tú empatas con equipos de entidades superiores teóricamente, pero a mí particularmente no me sirve empatar con solamente levantar los guantes y solamente ponerme para que me golpeen desde todos los puntos de vista. Y bueno, ya después si queda en empate, perfecto. Eso no sirve, eso no es fútbol. Usted tiene que proponer algo. Y la defensa a ultranza, sin agresividad, sin fútbol, sin mostrar absolutamente nada, sin buscar el arco contrario, eso no es fútbol. Eso sencillamente es poner prácticamente a los 11 delante de la portería y a ver qué puede hacer el rival. Particularmente considero que es un mérito del entrenador actual, Yuniel Castillo, llegar con el equipo sub-20 al campeonato mundial que tendrá por sede el año próximo a Chile, pero no es lo mismo la selección sub-20 que la selección mayor. Aquí hablamos de una diferencia generacional y hay una cosa que tenía la selección sub-20 que no tiene esta selección mayor:
En las categorías sub-20 los jugadores son lo suficientemente jóvenes e inexpertos como para no encontrar los recursos y romper los esquemas extremadamente fuertes defensivos. Ya los jugadores de selección mayor ya sí tienen ese recurso, porque la formación y el tiempo se los da para romper los esquemas extremadamente defensivos. Esperemos que haya algún cambio, por el bien de la selección nacional, esperemos que haya un cambio. Sostenerse en la Liga A no debe ser el objetivo. El objetivo debe ser competir en la Liga A a buscar el título de la Liga A. Mientras tu plan sea sostenerte, los resultados no van a cambiar. El desenlace del partido del 10 de septiembre no dejó indiferentes a un amplio sector de la afición y varios especialistas que quieren ver más de su equipo. Si para algunos las formas no importan y lo significativo es ganar a como dé lugar, otros abogan por un estilo de juego reconocible que permita a los jugadores mostrar todo su arsenal técnico-táctico. Se puede intencionar el actual proceso como un proyecto a largo plazo donde los resultados tienen un valor subjetivo, pero en los tiempos que corren y en este tipo de competición también hay que ir a competir. No se puede continuar con el discurso de estrategia para el próximo ciclo, cuando el Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina. ¿Qué sentido tiene seguir sacrificando o excluyendo jugadores en plena madurez deportiva para preparar, o quién sabe si quemar, jóvenes con mucho talento pero con un camino por recorrer? La selección es la cara, la imagen futbolística de un país, y eso hay que respetarlo. De igual forma, merece un mejor trato esa afición cañora saber y estar más cerca de sus jugadores y de su equipo, pero que por una inadecuada política de comunicación cada vez conoce menos de todo lo que sucede con la selección de su país. La suerte de Cuba en la Liga de Naciones se definirá en la doble fecha de octubre contra Trinidad y Tobago. Para los duelos del 10 y el 14, la selección nacional podría contar con el regreso de algunos futbolistas importantes como Carlos Vázquez y Luis Javier Paradela. También puede aparecer en la lista el villaclareño Yosel Piedra, quien ya está a punto de volver a la dinámica competitiva con el San Carlos de Costa Rica, tras completar un largo proceso de recuperación. Al tiempo que aficionados y especialistas añoran el llamado del extremo William Pozo, un futbolista que no entró en los planes del cuerpo técnico para la fecha de septiembre, pero que todavía puede aportar a la selección. Salvo alguna sorpresa, esas podrían ser las nuevas caras para el cierre de las acciones del grupo B del nivel A, donde se definirá si Cuba se mantiene en la categoría o cae al segundo nivel de la competición. Bueno, y en cuanto a octubre, pues bueno, primeramente yo soy de los que piensa, vamos a terminar aquí ganando estos 3 puntos y con 4 puntos las situaciones serán de otro color. Así que con 4 puntos, si lo conseguimos hoy, que yo estoy seguro que sí, que lo vamos a conseguir, pues octubre nos espera con, yo creo, con muy buena pinta. Un octubre con 2 partidos contra Trinidad y Tobago, una selección muy física que dio mucho que hablar en la Liga de Naciones pasada y está dando mucho que hablar. Entonces, bueno, va a ser complicado porque nos toca jugar allí y en casa, pero obviamente va a ser un rival que se va a venir jugando cosas también, así que nos va a tocar luchar, nos va a tocar dar ahí el callo, ¿no?, todos, y nos va a tocar pelear por intentar sacar los 6 puntos. Pero yo creo que se vienen cosas bonitas, se esperan buenos resultados y yo creo que, sobre todo, muchas alegrías nos esperan en octubre. El defensor Carlos Vázquez fue una de las ausencias más sonadas en la convocatoria para la primera ventana de la Liga de Naciones de CONCACAF. Después de finalizar su vínculo con el Dortmund de la segunda división de Austria, Cavafe tuvo un verano de idas y vueltas en el mercado de fichajes, por lo que su incorporación a la selección estaría lastrada por la falta de rodaje competitivo, y así se lo hizo saber al cuerpo técnico de la absoluta. Mientras seguía desde Madrid las últimas noticias del principal equipo de Cuba, Carlos concretaba su regreso al fútbol español de la mano del Unión Adarve de Segunda Ref. Bueno, en cuanto a esta pregunta, ¿no?, de cómo ha ido este mercado de fichajes, pues bueno, la temporada, como todos sabemos, finalizó allí en junio. Y bueno, me tomé unos días de vacaciones y comienza el mercado de fichajes para mí en mercado, porque yo terminé contrato con el Dortmund, ya ahí voy a ser jugador libre durante este mercado. Y bueno, pues pasó el tiempo y obviamente se fueron cayendo proyectos y oportunidades que no terminaban de decidirse, que son detalles, al final lo que digo, el fútbol son detalles en todos los aspectos y en el mercado de fichajes también. Pero bueno, todo lo que sucede conviene, así que nada, al final hace
una semana, como quien dice, o unos pocos días, he conseguido firmar en un equipo aquí cerquita de casa, aquí en Madrid, el Unión Adarve, que es un equipo, la verdad, que he jugado y conozco porque he jugado toda la vida contra ellos. Es ese típico equipo que no me gustaba jugar contra ellos y ahora pues tengo la suerte de jugar a favor, así que la voy a aprovechar y ese ha sido un poquito el resumen del verano de Cabo. Pues sí, como dices, vuelvo a casa, ¿no? Vuelvo aquí a Madrid, vuelvo al fútbol español y pues lo afronto pues como un reto, como afronto todo en la vida, ¿no? Es un reto más, volver, seguir demostrando. Como siempre, seguir demostrando, seguir esforzándome, seguir demostrando y enseñando mi performance y seguir mejorando y aprendiendo. Al final de todo el mundo y de todo se aprende, pues me toca volver a casa, volver a este fútbol tan bonito, ¿no?, que tenemos aquí en España, tan táctico, tan técnico y tan que voy a hablar, no voy a descubrir yo el fútbol y el estilo español. Así que nada, lo afronto con mucha entereza, con muchas ganas y con ganas de llevar al equipo y de poder poner mi granito de arena en este proyecto, de poder sacarlo arriba y de llegar lo más alto que podamos. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de lo que es actualidad en el fútbol cubano. Síganos en las redes sociales, recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Hasta la próxima.